ruego, que levantes tu clamor al cielo en esta hora, que le pidas al Señor con fe, que dejes que la presencia de Dios toque tu vida, que dejes que el poder de Dios te reviste y que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios. Bendito Padre, te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Nos humillamos, Señor, delante de tu trono de gloria, Señor. Nos humillamos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Padre. Mi alma te alaba, Señor, nuestro corazón te exalta, Padre. Aquí está tu iglesia, Señor, aquí está tu pueblo, Señor, aquí estamos congregados, reunidos, Señor, en un solo sentir, Señor, con un solo anhelo, con un solo propósito, Señor, el cual es darte toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, Señor. No hay otro ser que tenga que ser alabado más que tú, Señor. No hay otro Dios, Señor, fuera de ti que se iguale, que se compare a tu grandeza, a tu poder, a tu unción, Señor. Sabemos, Padre, reconocemos, entendemos, Señor, que sin ti nada somos, Padre. Que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro pastor, nuestro redentor, Señor. Que tú eres quien nos sostiene, quien nos levanta, quien nos fortalece. Que tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, Padre. Que tú eres, Señor, quien nos da de sus bendiciones, Señor. Que gracias a tu misericordia, Señor, hoy podemos estar, Señor, nuevamente de pie, Señor, para bendecir, para exaltar, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Venimos con gozo y con alegría a tu casa, Señor, a tu presencia, Señor. Nos postramos hoy delante de ti con corazón sincero, lleno de alabanza, de gratitud, Señor. Nuestra fe, Señor, está puesta, Señor, solamente en ti, Señor. Mi confianza, Señor, está puesta en ti, Señor. Porque yo sé, Señor, yo creo, Señor, en tus promesas, lo que dice tu palabra, Señor. Que tú eres nuestro ángel, a quien acampa alrededor de nosotros, quien levanta nuestra cabeza, Señor. Tú eres, Señor, quien nos fortalece, Padre celestial, Señor. Hoy venimos con todo nuestro corazón para darte la gloria, la honra y toda la alabanza. Nos hemos congregado, nos hemos reunido, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Porque no hay otro lugar, Señor, no hay mejor lugar que estar en tus atrios, que estar en tu presencia, alabando y adorando tu nombre, dándote la gloria, Señor. No hay mejor lugar más seguro que este, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu casa, Señor. Que no olvidemos, Señor, que no dejemos que entren ideas erróneas a nuestro pensamiento, Señor. Muchos años llevamos escudriñando tu palabra. Muchos años llevamos, Padre celestial, escudriñando tu palabra, Señor. Sabemos lo que tú eres, lo que tú has hecho, Señor. Sabemos que tú tienes poder, Señor. Sabemos hoy, Señor, en dónde estamos parados, Señor. A quién hemos venido a alabar, a quién hemos venido a adorar, Señor. Que nunca lo olvidemos, Señor. Que de nuestros labios, Padre, no salga, Señor, palabra errónea, Señor, comentarios insensatos, necios, Padre, comentarios tal vez absurdos, Señor. Que cuidemos, Señor, nuestra boca, Señor, nuestro hablar, Señor. Que no olvidemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor. Que aquí está tu presencia, que aquí mora tu presencia, aquí se mueve el poder de tu Espíritu Santo. Que tú tienes poder, autoridad para sanar, para libertar, para fortalecer, Señor. Para animar, Señor, a todo aquel que esté cansado, abatido, triste, angustiado, perseguido, Señor. Tú eres nuestro sostén, Señor. Tú eres nuestro escudo, Señor. Que de nuestros labios, Padre celestial, salga alegría, gozo, alabanza, adoración, Señor. Que salga gratitud, Señor. Que en todo momento te demos la gloria, la honra, Señor.
En esta hora echamos fuera toda obra del diablo. Rompo toda atadura del enemigo, Señor. Y nos declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya, Padre. Echo fuera todo chisme, Señor. Echo fuera toda obra del diablo, Señor. Echo fuera, Señor, todo mal comentario, Señor. Echamos fuera toda obra del diablo, Señor. Y declaro, Señor, nuestras vidas, Señor. Las vidas de todos aquellos que nos ven en la transmisión. Nos declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya, Señor. Levántanos, fortalécenos, anímanos, Señor. Que nos levantemos, que sigamos peleando la buena batalla, Señor. Que nuestra confianza, Señor, esté puesta solamente en ti, Señor. Que caminemos hacia adelante, tomados de tu mano, Señor. Creyendo, confesando que tú eres nuestro Dios. No de labios nada más, Señor, sino de corazón también, Padre Celestial. Que en estos momentos te demos toda la honra, toda la gloria, que exaltemos, que glorifiquemos tu nombre, Señor. Te pido por mi vida, la vida de mis hermanos músicos, mis hermanos de multimedia, mis hermanas maestras que están compartiendo con los niños, mis hermanas del coro, por los brigadistas, por los diáconos, Padre. Pongo en tus manos, Padre, todo este cuerpo ministerial, todo este cuerpo, Señor, que colabora, Señor, cada domingo, cada martes, cada jueves, para hacer de bendición, Señor, para tu iglesia. Pido por mis hermanos aquí presentes, pido por todos los amigos, por todos aquellos que nos acompañan a través de la transmisión, Señor, que todos te demos la honra, la gloria y toda la alabanza. Tú conoces la necesidad, tú conoces cada corazón, cada vida, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, en cada vida, en cada familia, Señor. Danos fuerza, danos ánimo, bendícenos, ayúdanos, y que no nos cansemos de alabar y de bendecir, de glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, y tuya, Padre Celestial, es el honor, Señor. Tuya, Padre Celestial, es la gloria. Bendecimos tu nombre y te damos toda la honra, Señor. Con este gozo, Señor, queremos alabarte, Señor. Queremos sentir tu presencia. Queremos ser ministrados, tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Vivifícanos, Padre Celestial. Aquí estamos hoy, Señor, porque te amamos, porque bendecimos tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito, Señor, para vuestras vidas, para vuestros corazones, Señor. Nos cercamos, Señor, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cerco este lugar, Padre, los vehículos que se quedan allá afuera. Paralizo, rompo toda obra del diablo, y que podamos gozarnos, deleitarnos, Señor, con la alabanza, con la adoración, Padre, con tu palabra, y que juntos, bendito Dios, glorifiquemos tu nombre, Padre. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde ya? ¿Cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos saben decir gloria a Dios? ¿Cuántos traen gozo a la casa de Dios? ¿Cuántos le pueden decir al Señor gracias? Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por un día más de salud. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por el hermano de al lado. Gracias por el hermano de atrás. Gracias, Señor, por mis hijos. Bueno, tenemos que darle al Señor gracias. Amén. ¿Cuántos traen gratitud a la casa de Dios? Amén. Así que vamos a empezar nuestra escuela dominical. Vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Dios bendiga a todas aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez. ¿Cómo les dice la iglesia? Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan a través de la transmisión. ¿Cómo les dice la iglesia? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana El Camino, donde nos hemos congregado ¿para qué? ¿Para llorar? No, ¿verdad? ¿Nos hemos congregado para estar tristes? No, ¿verdad? Venimos, nos hemos congregado y venimos con gozo y con alegría a la casa de Jehová. Dice un salmo: yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. Porque aquí en la presencia del Señor hay gozo, hay libertad. En la presencia del Señor, mire, se quita todo temor. Hay un canto que dice: en la presencia de Dios se quita todo temor, toda enfermedad, todo problema, toda opresión, y somos libres porque creemos en Cristo Jesús. Amén. Y te voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro de Salmos, libro de Salmos capítulo 3, un pasaje muy conocido por nosotros.
Así que vamos a iniciar nuestro culto con un pasaje de la palabra de Dios. Si ves que alguien no trae Biblia, por favor, si me puedes ayudar a compartir una Biblia. Si alguien que nos visita por primera o segunda vez no tiene Biblia y requiere una Biblia, se puede esperar al final y con gusto la iglesia cristiana le va a obsequiar una Biblia gratis. No, usted no tiene que pagar nada. Aquí en las cosas de Dios todo es gratis. La salvación de Dios es gratis. El amor de Dios es gratis. Así que si usted quiere una Biblia, se espera al final y con todo gusto alguien de la iglesia le va a obsequiar una Biblia para que usted se la pueda llevar a su casa. Y de todas maneras, aquí nuestras hermanas de multimedia siempre nos apoyan con la letra para que usted pueda cantar con nosotros. Si no trae Biblia, también aquí nuestra hermana nos va a poner la palabra de Dios. Pero yo quiero y el Señor quiere y pide que todos entendamos, leamos, escudriñemos la palabra de Dios. Porque acuérdese que la palabra de Dios es alimento para nuestro cuerpo. Cuando usted viene el problema, cuando viene la adversidad, viene a nuestra memoria los textos, ¿verdad? Y uno se acuerda de los pasajes y eso nos ayuda a levantarnos. Si uno se siente desanimado, ahí viene la palabra de Dios. No palabra de hombre, ¿eh? No, no. La palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos alimenta para seguir adelante, la que nos vivifica y nos da fuerzas en todo momento de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén a ello? Así que vamos a leer, dice: oración matutina de confianza en Dios. ¿Y cuántos confían en Dios? Amén. Dice, es un salmo de aquel profeta, de aquel salmista, el salmista David. Así que el salmo 3 dice: oración matutina de confianza en Dios. Lo leo yo primeramente y después lo leemos todos unidos. Y dice el libro de Salmos, capítulo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora lo leemos todos fuerte, con gozo y con alegría. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo, ¿qué dice el Señor? Sea tu bendición. Así que la bendición proviene de ¿quién? De Dios. Así que estamos en Dios, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Así que la bendición venga de parte de nuestro Dios. Y vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar a ese Dios grande. Yo quiero que tú cantes con todo tu corazón, que tú alabes a ese Dios bueno. Deja que la presencia de Dios se mueva, deja que el Espíritu de Dios se mueva y que su poder, su presencia llene nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y bendecimos, Padre, a cada instante de nuestra vida. Señor, queremos agradecerte. En todo momento queremos alabarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. A ti la gloria, Padre, y a ti la honra. Señor,
Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Dile, Señor, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Dile, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón. Te amaré, Señor.
todo momento, Señor, te vamos a agradecer, Padre, todo lo que tú has hecho, Señor, en vuestras vidas, Padre. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Dile, hay una unción. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. ¡Aleluya! Mi vida nunca más será. Hay una unción. Si hay una...
¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Dios? ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios y a su nombre? ¡Aleluya! Alaba a tu Dios, hermano. Exáltale al Rey de Reyes. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Señor llenando tu vida, llenando tu corazón con su poder, con su Espíritu Santo. Alábale y adórale. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más se usted y yo conocimos al Señor, nuestra vida cambió. Amén, ¿verdad? Cuando vino la presencia de Dios, cuando vino su Espíritu Santo, nos cambió el Señor. Vivificó nuestro espíritu, nuestra alma. El Señor nos dio vida, vida, vida juntamente con Él. Amén. Así que usted, hermano, confíe en el Señor. Y dile: Señor, mi espíritu y mi alma se están llenando con tu presencia. Porque hoy más que nunca necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos de Dios en vuestras vidas, en vuestros corazones. Pero también usted y yo, como pueblo de Dios, lo tenemos que pedir, lo tenemos que decir. Ahorita lo estamos cantando. Bueno, usted crea lo que está cantando. Y dile: Señor, mi espíritu y mi alma, Señor, se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Ese espíritu que me fortalece, ese espíritu que me levanta, ese espíritu que me guía, ese espíritu que me ayuda a seguir adelante. Porque solos no podemos. Somos humanos. Nos llegamos a cansar, llegamos a dudar de nosotros mismos y a veces llegamos a dudar de Dios. Pero el Señor es sabio, es bueno, es grande y Él siempre estará a nuestro lado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios? Alábale a Dios con tus labios. Dile: a ti la gloria, Señor, a ti la honra. Mi alma, mi vida te alaban, Señor. Yo te exalto, te he fallado, perdóname. Ayúdame, dame fuerzas para seguir adelante. Ten misericordia, yo creo en ti, Señor. A ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Levanta tus manos, hermano. Mientras mis hermanos siguen tocando así bajito, yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios.
El Señor sabe que necesito de su presencia. Deja que la presencia de Dios te toque. Dile al Señor lo que tú quieras. Mis hermanos que nos están viendo ahí desde tu lugar, desde tu hogar, cierra tus ojos ahí con tu familia, levanta tus manos. El Señor está ahí en tu casa, en tu hogar. El Señor está contigo. El Señor no se olvida de su pueblo. Aleluya. Se agota y sentimos desmayar. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y sentimos desmayar. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname del fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname de fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Dilo una vez más. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y sentimos desmayar. Y el Espíritu Santo, Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname del fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname del fuego, dame de tu unción. Refresca mi corazón. Mira, hermano, lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Así que ¿cuántos han creído en un Dios de poder, en un Dios de milagros? Así que dale la gloria y la honra al Señor. Ánimo, fuerza, valor, pide al Señor. Alaba a tu Dios, iglesia. Exalta al Rey de Reyes. Mi alma te alaba, Señor. Bendecimos tu nombre. Nos gozamos de estar en tu presencia. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón te exalta. Mi alma. Dios, y qué hermoso es alabar a Dios, hermano. ¿A usted le gusta alabar a Dios? ¿Le gusta venir a la casa de Dios? Amén, ¿verdad? Disfrute, aproveche este privilegio, esta dicha que el Señor nos da de estar en su casa. Aquí no venimos a sufrir, aquí no venimos a llorar ni a quejarnos, no, aquí venimos a alabar el nombre de Dios. Que sí viene la tribulación, la prueba, sí, pero mire, aquí estamos leyendo la palabra de Dios para fortalecernos. Estamos clamando, estamos adorando a ese Dios bueno y a ese Dios vivo. Aleluya. Y hay un hermoso canto que dice: yo quiero cantar aleluya. Dice: todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen vida? A ver, pregúntale al hermano que tienes allá a tu lado: ¿tienes vida? A ver, dile: ¿traes gozo a la casa de Dios? Sonríele al que está a su lado, porque imagínese, tiene que contagiar al que está al lado. ¿Qué tal si el hermano que está al lado viene triste y luego usted enojado? Imagínese. Nosotros no sabemos cómo vengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero entonces siempre es bueno sonreírle al que está al lado. A lo mejor a veces no sabemos qué decirle, pero con decirle: Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios, bueno, ya es algo hermoso para uno en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Así que vamos a alabar al Señor. Alguien me diga: hermano, no diga que cuántos traen sus palmas, que no las está viendo. No, sí las veo, pero a veces se les olvida a muchos de ustedes aplaudir y alabar a Dios. Así que ¿cuántos traen sus palmas? ¿Cuántos traen su voz para alabar a Dios? Aleluya. Mis hermanas, traen su pandero. Vamos a usar nuestro pandero, nuestras hermanas, y vamos a alabar a Dios. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la honra. Aleluya.
tengo en mí, tanto de gozo en mi corazón, canto de gozo tengo en mí, canto de gozo en mi corazón, solo en tu presencia. Hay plenitud de amor y ahora, Señor, recibe tú la gloria y ahora, Señor, recibe tú el honor. Tanto de gozo tengo en mí, tanto de gozo en mi corazón y canto de gozo tengo en mí, canto de gozo. Es el nombre de Dios. Y qué hermoso cuando está la presencia de Dios, amén. Cuando está la presencia de Dios, mira hermano, uno siente bonito. Yo me gozo de esta enorme bendición de estar en la casa de Dios. Yo le agradezco al Señor la salud, el poder mover, el poder gritar, el poder caminar. Todo le damos gracias a Dios. Porque a veces la vida cambia, a veces, ¿verdad? Usted y yo no sabemos qué pueda pasar al rato, mañana, dentro de 2, 3 días. Así que siempre es bueno agradecerle al Señor. Si usted ahorita está sano, dile: Señor, gracias. Si usted tiene a la familia, Señor, gracias. En el problema, gracias. En la enfermedad, en todo tiempo usted dígale al Señor: gracias, gracias, gracias. Traemos gratitud a la casa de Dios, pero también traemos gozo y alegría. Venimos con reverencia, venimos con respeto, pero también al mismo tiempo venimos con júbilo. Acuérdese que una vez hablábamos de la alabanza y los cantos de júbilo, a lo cual se refiere la Biblia. No es el típico no. Cuando usted da gritos de júbilo es el amén, gloria a Dios, aleluya. Esos son los gritos de júbilo, cuando uno lo expresa de su corazón. Cuando uno está cantando y reflexiona el canto, usted dice: gloria a Dios, gracias Señor. Si el canto dice: Dios le va a dar la victoria, usted dice: amén, aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo le alabemos al Señor en todo tiempo. Y hay un hermoso canto que dice: Señor, has ganado la victoria. La victoria tú por mí, al pecado has vencido. Y has ganado el Señor esa batalla por usted y por mí. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Aleluya. Hoy es fiesta, hermano. No se vale venir triste ni enojado.
a la casa de Dios. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Te alabaré. Se ha levantado, ha triunfado con poder.
levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia con gozo cantaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia tu gozo danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. 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 Grande es Jehová, digno de alabar. ¡Aleluya! Grande es Jehová, digno de alabar. ¡Tú eres! Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. 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 Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se dispersen, los justos se alegrarán. Cantarán con regocijo, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor. Alaba a tu Dios, aleluya. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se
regocijo, ha triunfado con poder. Señor, la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Hay poder en Jesús. Creemos, Señor, confesamos que tú eres nuestro Dios, Padre. Nos gozamos de estar en tu casa, Señor, de estar en tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que venir a tu casa, venir a tus atrios para alabarte, Señor. ¿Qué sería, Señor, de vuestras vidas, Señor, si tú no estuvieras con nosotros? Pero gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, Señor, tú nos has comprado con tu sangre preciosa. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque te has manifestado a vuestras vidas, Señor. Sigue moviéndote, Espíritu Santo. Síguete moviendo, Espíritu de Dios, en vuestros corazones, en cada familia, en cada hermano, en cada hermana. Y que no nos cansemos de alabar y de bendecir tu nombre, Señor. Pido, Señor, por tu palabra, Señor, que va a ser compartida. Sigue usando, Señor, como siempre lo has hecho, la vida de tu siervo, Señor, de nuestro hermano pastor, el siervo que tú has levantado, al cual tú has puesto en este lugar, Señor. Úngelo, Señor, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, con el poder de tu Espíritu Santo. Que todos nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, que todos los que estamos aquí presencialmente, alabemos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre, Señor. Despeja vuestras mentes, prepara vuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender y a retener tu palabra, Señor. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Alaba a tu Dios, hermano. Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano, y denle la gloria a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias a Dios por este día. Se gozan de estar en la casa de Dios. Gracias al Señor por esta bendición, hermano. Estamos contentos. A través de la alabanza, la palabra de Dios nos enseña que la gente se libera. A través de la alabanza, la gente sana. A través de la alabanza, hermano, los espíritus inmundos y malos, hermanos, se van de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Así que le damos la gloria al Señor, porque a través de Jesucristo, hermano, tenemos bendición todo el tiempo. Todo lo que hagamos para Dios, hay bendición de parte del Señor. Amén. Vamos a invitar a todos nuestros hermanos, los secundarios, que pasen a su salón. Y nosotros vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Es una tarde de bendición, es una tarde, hermano, donde podemos adorar y alabar el nombre de Dios y donde podemos darle las gracias a Dios por todo. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero pedir un favor, mi hermana Lupita, si nos está viendo aquí por este medio. Hermana Lupita Jiménez, la esposa de nuestro hermano José Luis Castro, quiero que me mande su nombre de su familiar, porque no me traje su nombre, se me olvidó. Así que por favor mándemelo para que podamos orar por ella. Ahí le van a mandar, se mantenerlo Dios. Yo quiero, hermano, que oremos por nuestra hermana Lupita. Ella tiene un problema muy fuerte en su cuerpo. Estuve platicando con ella. Ella me platica que ha adelgazado mucho. Y yo le voy a pedir, hermano, a usted que por favor vamos a orar por ella. Ella se llama Lupe Jiménez y vamos a estar orando por ella para que Dios los bendiga. Y vamos a estar orando por todos nuestros hermanos. Ahora muchos de mis hermanos, hermano, pues no pudieron venir porque se enfermaron. Entonces vamos a orar por todos para que Dios los bendiga y para que el Señor sane a todos. Amén. Uy, ese amén estuvo muy... Amén, hermanos. Eso está mejor. Bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44.
Y voy a leer, hermano, versículo 46. San Juan 12:46. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Están contentos en esta tarde, hermanos? Qué bueno, me da mucho gusto, hermano, que estén contentos. Me da gusto que puedan alabar al Señor, que tengan ese gozo, esa alegría en su corazón de expresarle al Señor, hermano, su gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Todos. Hermano, tenemos mucho agradecimiento con el Señor, hermano. Primeramente, por lo más importante, por la salvación de nuestra alma, que es lo más importante. Y posteriormente, hermano, por todas las bendiciones que hemos recibido, tanto bendiciones espirituales como bendiciones materiales, porque el Señor, hermano, se encarga de bendecirnos tanto espiritualmente como materialmente. Acuérdense que nosotros somos de dos mundos. Estamos en este mundo terrenal, pero al mismo tiempo también estamos en el mundo espiritual. Por eso tenemos esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y Dios, hermano, se encarga de bendecirnos tanto en lo material como en lo espiritual. Pero lo más importante, hermano, lo que nos enseña la palabra de Dios es que busquemos siempre la bendición espiritual, y lo material viene como una añadidura. El Señor Jesucristo enseña, dice: busca primeramente el reino de esta tierra. No dice así, ¿verdad? Dice: busca primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vienen como una añadidura. Y qué bonito, hermano, tenemos esa bendición todos. Bien, leo el versículo 46 de San Juan, capítulo 12, verso 46. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora todos unidos. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí entendieron lo que dice? Yo, Jesús, he venido a este mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en la oscuridad, en las tinieblas. Siéntese, por favor, hermano, tome su lugar y vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Ya nos respondió la hermanita, hermano querido? Todavía no. Bueno, esperamos que nos responda. Bien, hermanos, hermanos queridos, vamos a ver otra parte, ¿sí?, de lo que hemos venido hablando. Hemos hablado, hermano, que la luz a la cual la palabra de Dios se refiere no es, hermano, tanto a esta luz física o a la luz del sol, sino que hemos hablado, hermano, que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de una luz. Pero esa luz, hermano, es la luz del conocimiento, ¿sí? Hermano, la Biblia nos habla mucho de la luz y nos habla de las tinieblas. Conforme a la Sagrada Escritura, conforme a lo que la palabra de Dios nos habla, dice, mis amados hermanos, que cuando alguna persona vive en ignorancia es porque está viviendo en las tinieblas. Pero que cuando alguna persona vive en la luz es cuando está viviendo en el conocimiento. Y cuando estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de conocer la gloria de Dios, que es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Corintios, que el Señor vino a nosotros y resplandeció en nosotros el conocimiento de la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces, para eso vino exactamente nuestro Señor Jesucristo, para iluminarnos, para que dentro de nosotros, hermano, hubiera un resplandor de conocimiento, y del conocimiento no de las cosas terrenales, sino del conocimiento de la gloria de Dios, o sea, de la grandeza de Dios. Esto lo hemos hablado, ¿sí? De todo lo que es Dios, hermano. Todos aquellos atributos que tiene Dios, hermano, y sobre todo sus atributos personales, hermano, de lo grande que es Dios, lo inmenso que es Dios. Dios, hermano, es maravilloso para nosotros, y por eso le damos las gracias al Señor. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, de acuerdo a lo que dice Pedro, nosotros vivíamos, hermano, en la ignorancia. Cuando nosotros llegamos a Cristo, entramos
a la luz de Cristo, venimos al conocimiento de la gloria del Señor. El jueves, hermano, tomamos unos ejemplos y veíamos, hermano, la historia de Job, un poquitito de la historia de Job. Y veíamos cómo Job, hermano, engrandecía a Dios, le daba las gracias a Dios, porque él había, hermano, tenido una luz, hermano, que alumbraba su camino, aún en medio de la oscuridad. Y veíamos, hermano, que Job era, hermano, respetado, hermano, por los jóvenes, por los ancianos y por los principales, aquellas personas importantes, sabias, que tenían conocimiento. Pero, hermano, que todos reconocían que en Job había conocimiento. Y este conocimiento, hermano, nos está hablando del conocimiento de la gloria de Dios, pero este conocimiento le daba, hermano, a Job ser un hombre sabio, ser un hombre entendido. Amén, hermano. Entonces veíamos todas estas cosas bonitas que la palabra de Dios nos enseña, como cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, dice que resplandeció la luz en esta tierra, una tierra que estaba sumergida en las tinieblas, hermano, donde había un pueblo, que era, hermano, sobre todo se refiere al pueblo de Israel, claro, también nosotros los gentiles, estábamos en la misma condición, hermano, donde la gente, el ser humano, estaba hundido, mi amado hermano, en las tinieblas, estaba hundido en la ignorancia. Esa gente, hermano, toda esa gente sufría de enfermedades. Esa gente estaba, hermano, dominada por el demonio. Había espíritus inmundos dentro de las personas. La gente, hermano, padecía, hermano, de conocimiento, porque no sabían cómo resolver sus problemas. Existían, hermano, los fariseos, los escribas, herodianos, saduceos y demás. Pero, hermano, esas personas no sacaban a la gente de la ignorancia. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en la tierra, es, hermano, cuando la gente empieza a tener conocimiento. Al tener el conocimiento se empiezan a liberar. Ellos se quedan asombrados, hermano, de la forma en que nuestro Señor Jesucristo predica, porque predica con autoridad. Y el asombro de ellos es grande. ¿Quién es este que con esa autoridad habla, predica, enseña? Y que también con esa autoridad echa fuera los demonios. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros lo que encontramos, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo nos vino a sacar de las tinieblas, de la oscuridad, y nos trajo a la luz. Resplandeció la luz en nuestro corazón. Hoy cada uno de los que hemos creído en Cristo, hermano, tenemos un conocimiento de la gloria de Dios. Ese conocimiento, veíamos también en el libro de Proverbios, nos hace que nosotros seamos unas personas sabias, inteligentes. Gloria a Dios. Personas que tenemos ciencia, que hay un conocimiento exacto de el porqué de las cosas, el origen, hermano, de las cosas. Entonces Dios, hermano, ha bendecido grandemente a aquellos que han creído en Él. Alabado sea el Señor. Bien, todo esto, hermano, y bueno, si puedo seguirles recordando muchas cosas, pero creo que, hermanos, usted se acuerda de todo lo que hemos hablado. Ahora vamos a hablar, ¿sí?, de lo que nosotros hemos recibido y nuestra gran responsabilidad como la iglesia de Cristo, como personas, hermano, personas que tenemos conocimiento, que tenemos o que vivimos en la luz de Jesucristo. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia o como cristianos? Amén. Ahora vamos a ver la responsabilidad nuestra, porque, hermano, no solamente Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado el conocimiento, la inteligencia, no solamente Dios nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas y nos trajo a la luz, hermano, ¿para qué? Para que estemos, hermano, perdiendo el tiempo, o para que sigamos dando mal testimonio. ¿Para qué nos sacó de las tinieblas el Señor? Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. Vamos primeramente, hermano, vamos a ver lo que dice el libro de Mateo. Voy a Mateo capítulo 5. Gloria a Dios, versículo 14. Mateo capítulo 5. Hoy nos vamos a enfocar ahora a la iglesia. Gloria a Dios, para que lo tenga usted presente. Hoy nos vamos a enfocar a la iglesia. Nos vamos a enfocar a cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido la luz de Dios, aquellos que hemos recibido el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo debe de ser un cristiano? ¿Cómo debe de ser el comportamiento de aquellos que estamos en la luz? ¿Cuántos están en la luz?
Levante su mano los que están en la luz. Yo creo que todos estamos en la luz entonces. Entonces esa es nuestra responsabilidad. Bien, San Mateo capítulo 5, el versículo 14, por favor. El subtítulo dice: la luz del mundo. Ese es el subtítulo que pusieron aquí nuestros hermanos. Acuérdense, hermano, que los hermanos, hermanos, nos han ayudado mucho y nos han dividido la Biblia en capítulos, con sus versículos, con sus textos, y todavía nos ayudan más poniendo un subtítulo en cada pasaje. ¿Para qué, hermano? Porque esto nos ayuda más, hermano, a encontrarlo, hermano, la palabra de Dios, a enfocarnos más, a ubicarnos más, hermano, los textos, y poder, hermano, también aprender y enseñar. Bien, aquí a los hermanitos nos pusieron la luz del mundo. Verso 14. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada o edificada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero, y una vez que está puesta sobre el candelero, alumbra a todos los que están en esa casa. Amén, hermano. Entonces, hermano, aquí nos pone el Señor dos ejemplos. El primer ejemplo dice, hermano, primeramente que nosotros somos la luz del mundo. Es lo primero que nos dice. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque nosotros ya no estamos en las tinieblas. En otras palabras, para que me entienda, nosotros ya no vivimos en la ignorancia. Ya nosotros no somos ignorantes. Escúchame, por favor, lo que estoy hablando, Nosotros ya no somos ignorantes. Glorifique a Dios, hermano. ¿O si sigue usted siendo ignorante? Hermano, tal vez, hermano, no, como lo he dicho, tal vez no tenemos una profesión. Tal vez, hermano, no terminamos una carrera. Tal vez, hermano, no hicimos una licenciatura, una maestría o un doctorado. No lo hicimos. Hermano, por muchas cosas, a lo mejor no llegamos, hermano, a tener una carrera. Algunos estudiaron nada más a la primaria, algunos otros estudiaron nada más a la secundaria, otros a la preparatoria, y otros se quedaron por ahí, hermano, 2-3 años de la universidad. Y ahí se quedó. Pero, hermano, aquí la palabra de Dios nos habla, hermano, no de tener un conocimiento terrenal, ya lo hablamos también eso. El conocimiento terrenal, hermano, no es que sea malo, pero el conocimiento terrenal, hermano, va a servir nada más para lo de la tierra. El conocimiento espiritual nos sirve para lo eterno. Ese conocimiento que usted va adquiriendo aquí a través de la palabra de Dios es para siempre, se queda, hermano, para siempre. Es eterno este conocimiento. El conocimiento, hermano, de, no sé, hermano, de un abogado, de un licenciado, de un arquitecto, de un doctor, hermano, eso, hermano, más es para esta tierra. Y por eso se acaba. Por eso Jesús enfoca siempre, hermano, lo espiritual. Y nos exhorta y nos invita siempre, primeramente, hermano, a buscar primeramente el reino de Dios. A buscar las cosas espirituales, a buscar lo eterno. Porque, hermano, lo terrenal, hermano, se acaba. No, vuelvo a repetir, no que sea malo, hermano, que usted estudie. No que sea malo que usted, hermano, tenga una profesión o que tenga un oficio. No es malo. Pero la prioridad para nosotros como cristianos es lo espiritual. Esa es la prioridad. Así que el Señor aquí nos está hablando, dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen el conocimiento de la gloria de Dios. Amén, hermano. Dígame, hermano. ¿Usted tiene el conocimiento de la gloria de Dios? ¿Sí o no? Sí lo tiene, sí lo tiene. Hermano, la Sagrada Escritura por eso nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes tienen conocimiento, ustedes tienen sabiduría, ustedes tienen inteligencia, ustedes tienen ciencia. ¡Gloria a Dios! No somos cualquier persona, hermano. No profesamos una religión. No profesamos que seguimos, hermano, una imagen, hermano, de piedra o de yeso o de cartón. No. Nosotros, hermano, lo que predicamos, lo que hablamos, hermano, es la salvación que viene de parte del Padre Celestial a través de su Hijo Cristo Jesús, el Señor. Eso es lo que nosotros predicamos, la salvación de nuestra alma. Que nosotros sí sabemos para dónde vamos cuando dejemos este cuerpo. Que tenemos conocimiento, hermano, de lo grande que es Dios. Por eso estamos hablando, conocimiento de la gloria de Dios.
Y lo voy a repetir, hermano, para que se les quede bien grabado. Y busque usted, no voy a cambiar aquí de Mateo, pero quiero ir de nuevo, por favor, al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, por favor. Porque eso quiero que se les quede bien grabado, porque, hermano, después para que yo vuelva a predicar otra vez esto, hermano, pues pasa mucho tiempo. Así que vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, y subraye este texto, y este texto, hermano, téngalo presente todos los días de su vida, ahí. Hay muchos textos, hermano, que son mucho, muy importantes para nuestra vida. Todo es importante en la palabra de Dios, pero hay textos, hermano, que deben de estar presentes siempre en nuestra vida. Bien, estoy en el capítulo 4, y voy a estar en el versículo 6, por favor, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios, el Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto sucedió en un principio. Cuando leemos nosotros el libro de Génesis en el capítulo 1, hermano, el versículo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí se acuerda? Y estaba hundida en las tinieblas. Y de repente Dios dio su palabra y dijo, sea la luz, es lo que está diciendo aquí Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque Dios que ordenó o que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando el Padre dio, hermano, la orden de que en medio de las tinieblas surgiera, hermano, la luz, el Espíritu Santo ejecutó la palabra del Padre, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y, hermano, y el Espíritu Santo llevó a cabo la palabra de Dios. Y de las tinieblas, dice la Biblia, que resplandeció la luz. La luz, hermano, ya no prevaleció, perdón, las tinieblas ya no prevalecieron contra la luz. Así dice, sigue diciendo, es el que resplandeció, yo le pongo esto, es el que resplandeció también, eso lo pongo yo para que usted me entienda, es el que resplandeció también en nuestros corazones. El Señor resplandeció en nuestros corazones. ¿Dónde resplandeció el Señor? En el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba en las tinieblas y tuvo que venir el Señor. Dice aquí, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces vino el Señor y resplandeció en nuestros corazones, porque estaban oscuros. Estábamos hundidos en el pecado, en la ignorancia. Hermano, estábamos hundidos en el estrés. Estábamos hundidos, hermano, en el temor, en la angustia, en la desesperación. Ahí estábamos hundidos en eso. Esa era nuestra vida. Pero luego sigue diciendo, para iluminación, para iluminarnos, ¿de qué cosa? De conocimiento. Para iluminarnos del conocimiento. Para iluminarnos, ¿para qué resplandeció el Señor en nuestros corazones? Dice, para iluminarnos de conocimiento. Nos iluminó para que nosotros conociéramos. Es cuando usted llega a un cuarto y está oscuro, usted llega y prende la luz, ¿qué sucede? Se ilumina, hermano, el departamento. Es lo mismo que hizo el Señor. Él vino a iluminarnos, hermano, a nosotros de conocimiento. Cuando usted enciende, hermano, el apagador ahí y se encienden las luces de esa casa, entonces usted tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de que aquí está una mesa, que aquí está una silla, que aquí está, hermano, la sala, que aquí está el comedor, que allá más allá está la cocina. Entonces usted entra en conocimiento a causa de la luz, hermano, que usted encendió. Y si es de día, usted tiene una luz que es el sol. Hermano, exactamente lo que está diciendo el Señor. Dice, para iluminación del conocimiento. Para eso el Señor hizo resplandecer en nuestro corazón esa luz, hermano, para que ustedes y yo tuviéramos el conocimiento. Ahora, ¿el conocimiento de qué? Sigue diciendo, el conocimiento de la gloria de Dios, para que todos los seres humanos conocieran lo grande que es Dios. Para que todos los seres humanos, hermano, conociéramos la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No somos ignorantes. Al menos vuelvo a repetir, yo cuando estaba en el mundo era muy ignorante. Entonces yo me iba y me hincaba ante una imagen muy alta de piedra y yo le pedía. Pero porque por mi ignorancia que yo tenía, hermano, yo invocaba a un pedazo de materia. Y pensaba que porque le habían hecho los ojos, los oídos y la boca y la nariz y las manos y los pies, pensaba que estaba vivo.
Pero no es cierto. Estaba muerto. Tenía ojos y no veía, tenía, hermano, boca y no hablaba, tenía nariz y no olía, tenía manos y no palpaba, tenía pies y no caminaba, y como no caminaba, los teníamos que cargar. ¿Me voy explicando? Amados hermanos, hoy he venido al conocimiento. Hoy tengo luz. Hoy ha resplandecido, hermano, en mi corazón, hermano, el Señor ha iluminado mi corazón para tener, para que yo tenga conocimiento y pueda conocer la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, nosotros somos sabios. Por eso les he dicho siempre, desde hace muchos años, cuando yo vengo a predicar, me tengo que preparar, porque yo vengo a predicarle a personas que tienen sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento. Yo no vengo a predicarles a gente ignorante. Yo vengo a predicarles a gente que ya tiene conocimiento. Alabado sea el Señor. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, no ha terminado, ya sigue hablando. Dice, esa iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la faz de Jesucristo. ¿Qué es la faz? El rostro. El rostro. Por eso dicen aquí Facebook. Facebook, usted conoce el Facebook. Entonces aquí dice, en la faz de Jesús. Para que usted me entienda, a través de Jesucristo, ya lo hemos dicho también. Y entonces, hermano, todos los seres humanos conocemos a Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Cuando miramos y conocemos a Jesús a través de los cuatro evangelios, estamos conociendo al Padre Celestial. Por eso, hermano, Jesús dijo en su momento: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Gloria a Dios. Hermano, entonces nosotros conocemos al Padre a través de Cristo. Conocemos la gloria del Padre a través de Jesús. Ese es el conocimiento, hermano, que todos nosotros tenemos. Hoy estamos en este mundo, enfrentamos problemas, enfermedades, tribulaciones, hermano. Hay momentos muy difíciles en nuestra vida, pero gracias a Dios, hermano, que tenemos el conocimiento. Conocemos la Sagrada Escritura. Y aún en medio de la tribulación, aún en medio de la pandemia, aún en medio de las enfermedades, hermano, no estamos angustiados. ¿Sí me está oyendo, hermano? Hermano, a mí me gusta también lo que sigue diciendo aquí más adelante. Hermano, aquí mismo en Segunda de Corintios, lo que estábamos hablando, el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? El conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el tesoro que usted y yo tenemos en nuestros corazones. Dice, para que la excelencia del poder sea de quién. Sea de Dios. No de los hombres. Los hombres no son nada. Los hombres siguen siendo ignorantes hasta que no vengan a Cristo. Y el que conoce a Cristo pasa de la ignorancia al conocimiento. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso Jesús una y otra vez dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no estará en las tinieblas. Amén, hermano. Ya no va a vivir en la oscuridad, ya no va a vivir en la ignorancia, va a vivir en el conocimiento de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Y el versículo 8. Ahora, una persona que tiene conocimiento, una persona que sabe quién es Dios, que conoce a Dios. Hace rato nos pusieron aquí un texto que nuestro hermano Eliezer nos dio, ¿sí? Hermano, que nosotros conocemos y sabemos en quién hemos creído. Pues yo le pregunto a usted, ¿usted sabe en quién ha creído? Hermano, no hemos creído, hermano, en una religión. No hemos creído en un Dios muerto tampoco. No hemos creído en un Salvador que todavía sigue siendo crucificado como lo muestra la religión. No, mis amados hermanos. Estamos, hermano, en un Dios, hermano, vivo. Gloria a Dios. Hemos creído en un Cristo que ciertamente murió, pero que ha resucitado. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿dónde se encuentra Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Estará durmiendo el Señor ahí? ¿Qué hace el Señor ahí? Intercediendo por nosotros. Gloria a Dios.
Ahora sigue diciendo, para que, hermano, todos los que tienen este conocimiento están en esta tierra, hermano, enfrentan de una guerra contra el diablo, enfrentan de una guerra contra su carne, enfrentan de una guerra, hermano, contra el mundo. Bueno, pues entonces tienen que saber en quién han creído y deben de poner su confianza en el Señor. Sigue diciendo el verso 8, que estamos atribulados. ¿Hay tribulación en su vida? En toda la vida de cada persona hay tribulación. Dice que estamos atribulados en todo hay tribulación. Mas no estamos. ¿Hay angustia, hermano, cuando llega la tribulación a su vida? Usted se angustia, se desespera y dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Y se está angustiando? ¿O usted tiene otra reacción? ¿O usted toma otra actitud a causa de la palabra de Dios, a causa del conocimiento que usted tiene? Por ejemplo, mire, la gente de que no conoce a Cristo, la gente que está en el mundo, con esta pandemia andan muy espantados. Y todo lo que les dicen lo creen y lo aceptan. Hermano, al aceptar toda esa pandemia y aceptar todas esas enfermedades, la persona se presta para que el demonio se aproveche sobre ella. ¿Por qué, hermano? Bueno, por la fe que tiene. Hay una fe que las personas tienen, pero la fe que tienen esas personas la tienen mal encausada. Su fe la tienen puesta en el medicamento, en el doctor, en la religión, en el santo fulano de tal, en el santo merenganito. Entonces su fe está mal encausada. La fe de los cristianos no está mal encausada. La fe de los cristianos está puesta en el Padre Celestial. La fe de los cristianos está puesta en Cristo Jesús el Señor. Amén. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, cuando viene todo esto, todo que la pandemia, que los muertos y que esto y que aquello, la gente, nosotros como cristianos, hermano, a lo mejor en el momento nos llegamos a tribular, nos preocupamos. Pero aquí dice la palabra de Dios, pero no nos angustiamos. Los cristianos, hermano, en medio de todos estos problemas, en medio de toda esta tribulación, en medio de toda esta pandemia, no se atribula. Sabe descansar en Dios. Amén, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, sabemos descansar en el Señor. Por eso Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras, que oye estas palabras, las cree y las hace o las obedece, le compararé con un hombre prudente, inteligente, sabio, que edificó su casa sobre una roca. Esa roca, hermano, representa a nuestro Señor Jesucristo. Esa roca, hermano, representa la palabra poderosa de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre esa roca. Entonces vinieron las lluvias, soplaron los vientos, golpearon los ríos. Esto significa tribulación. Esto significa lo que dice aquí la palabra de Dios, los momentos de apuro, ¿sí? Los momentos de enfermedad, los momentos de la situación económica que muchas veces llega a nuestra vida. Entonces, hermano, todo eso golpeó contra aquella casa. Pero la Biblia dice que la casa no se cayó. Bendito sea el nombre del Señor. Sopló el viento, hermano, y sopló tan fuerte, pero la casa permaneció. Hermano, vinieron las lluvias tan fuertes, hermano, pero la casa no se inundó. Surgieron los ríos y los ríos llegaron y golpearon contra la casa. La casa representa a una persona que es cristiana, que tiene a Cristo en su corazón. Y dice, y la casa no se cayó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hoy con toda esta pandemia, muchos que se decían ser cristianos cayeron. Cayeron en temor, en angustia, en desesperación. Se angustiaron. Se metieron en apuros. Hermano, y muchos, hermanos, sufrieron. Aun cuando se decían que eran cristianos. Pero realmente no eran cristianos porque no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué importante es que nosotros estemos cimentados en la palabra de Dios? Tengamos conocimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Estoy en el verso 8. Que estamos atribulados en todo,
mas no llegamos a la angustia. Llegamos a los apuros, mas no llegamos a desesperarnos. Somos perseguidos, mas Dios no nos ha desamparado. De repente nos vemos que parece que estamos derribados. ¿Pero qué dice? Pero no estamos destruidos. ¿Por qué, hermano? Porque nos levantamos de la caída y seguimos adelante buscando el rostro del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esto es, hermano, lo que el Señor quiere, que todos tengamos el conocimiento de la gloria de Dios, para que no caigamos, hermano, en toda esa desesperación, para que no sientamos que estamos desamparados, para que no caigamos en la angustia. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Hermanos, sino que descansemos en Dios. Regreso, por favor, al capítulo 5 del libro de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy en el versículo 14. Por lo tanto, Dios nos dice que vosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Todos los que hemos creído en Jesucristo y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos la luz del mundo. Hay un punto y coma. Dice, así también dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo somos como esa ciudad. Esa ciudad, dice, está asentada, se edificó sobre un monte, sobre algo alto. Y esa ciudad, hermano, no se puede esconder. Nosotros como cristianos, que somos la luz del mundo, no podemos estar escondidos. Escuche, por favor, no podemos estar escondidos. En otras palabras, no podemos dejar de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. No podemos dejar de predicar. Hay que estar predicando la palabra de Dios. Hay que estar diciéndole a la gente, hermano, que en Cristo Jesús está la luz. En Cristo Jesús está el conocimiento. En Cristo Jesús está la salvación de nuestra alma. Sigue diciendo, verso 15: ni se enciende una luz para que se ponga debajo de un almud. Se dice que un almud es una medida que se usaba, hermano, para cuando la gente iba a comprar, hermano, el grano. Hagan de cuenta que es un botecito, ¿sí? Entonces dice aquí la Sagrada Escritura, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Entonces, hermano, se enciende la luz, ¿para qué, hermano? Para que alumbre. No la ponemos debajo de un almud, aquí está la luz, y luego le ponemos por ahí, hermano, la cazuela, o le ponemos no sé qué cosa ahí encima para que no alumbre. No, la luz sirve para alumbrar. Cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros somos una antorcha encendida. Amén, hermano. Somos una luz. Para que usted me entienda en lo moderno, somos un foco, pues. Y tenemos que alumbrar todo el tiempo. Esa luz no puede estar apagada. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, sino que sobre el candelero se va a poner esa luz. Dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, ¿dónde debe usted estar? ¿Escondido o alumbrando? Tiene que estar usted alumbrando, ¿eh? Usted tiene que estar, hermano, alumbrando a sus vecinos, a sus familiares inconversos, hermano, a las personas de allá del mercado, al jitomatero, al tomatero, al de las verduras, al del pescado, al del pollo. Usted tiene que alumbrar. Gloria a Dios. Allá en su trabajo, los hermanos y las hermanas que trabajan tienen que alumbrar allí en su trabajo. Que sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la escuela, hermano, sepan que usted es cristiano. Sepan que usted es cristiana. Usted tiene que alumbrarles. Usted tiene que predicarles el conocimiento que usted tiene de las cosas o de la gloria de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice el verso 16: así como esa ciudad que está arriba del monte, y así como ese candelero que, hermano, que se puso arriba para que alumbre a todos en casa, así también alumbre vuestra luz,
su conocimiento de usted delante de los hombres. Para que vean en usted vuestras buenas obras. Que usted les va a dar testimonio. Que usted no va a ser una persona grosera. Que usted no va a ser una persona peleonera. Que no, usted no, hermano, no va a ser una persona que habla con palabras de doble sentido. Que usted no va a andar, hermano, cometiendo adulterios y fornicaciones cuando aún ya está usted casado o casada. Hermano, dice aquí la Sagrada Escritura, para que vuestras obras, hermano, para que las gentes vean vuestras obras. Y las obras que usted, que ellos van a ver, van a ser buenas obras, dice aquí. Para que vean vuestras buenas obras. Y una vez que las personas vean en nosotros nuestras buenas obras, nuestra luz que traemos, nuestro conocimiento que tenemos, dice entonces ellos, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Cómo es su comportamiento de usted? ¿Cómo se comporta usted? Esperamos que se comporten todos bien. Porque si usted en un trabajo, hermano, usted es, hermano, pues no da testimonio de que usted es cristiano. Fíjese, hermano, me platicaron en una ocasión que en una ¿cómo le llaman? Una empresa de banco. Estaban, hermano, pues usted sabe, mucha gente, muchos jóvenes, muchas señoritas, muchas personas que trabajan en esas empresas, en las oficinas. Entonces, hermano, había dos cristianos en esa empresa. Y hermano, se conocían de muchos años se conocían. ¿Pero qué cree? Que ninguno de los dos nunca dio testimonio de que eran cristianos. Hasta que después, hermano, no sé por qué causa, empezaron a platicar los dos. Y entonces dijeron, es que yo soy cristiano, tú también eres, yo también. Después de muchos años, hermano, que ellos fueron siempre cristianos, se encontraron ahí, hermano, se conocían, se hablaban, se decían, pero nunca se identificaron como cristianos. O sea, en otras palabras, nunca resplandecieron. Siempre estuvieron en la oscuridad, en las tinieblas. Qué tristeza, hermano, qué tristeza al ser, hermano, o esta tristeza ocasiona en Dios cuando nosotros, que somos la luz, debemos de alumbrar. Y qué tristeza que muchos que se llaman cristianos no dan testimonio. Y cuando muchas veces nosotros llegamos y les predicamos a las personas y nos dicen, no, yo no quiero ser cristiano. Yo tuve un tío, yo tuve un conocido, yo tuve un vecino, yo tuve un familiar, hermano, y es una vergüenza del mal testimonio que dan muchos que se dicen cristianos. ¿Por qué? Porque viven en las tinieblas. Voy al capítulo 11 de Lucas. ¿Están aquí todavía, hermano? No se entristezca, eso no es para usted. Yo creo que usted sí da testimonio, usted se porta bien. Bien, voy al capítulo 11 de Lucas, versículo 33. Gloria a Dios. ¿Ya está ahí conmigo? Lucas 11, 33. Bien, aquí voy a leer, hermano, el verso 33. El subtítulo dice, la lámpara del cuerpo. Quiero decirles una cosa, ustedes se han dado cuenta que hemos estado, hermano, viendo muchos textos, hermano, de diferentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hemos encontrado que constantemente se habla de la luz, se habla del resplandor, todo el tiempo, y que toda esa luz y ese resplandor que habla la palabra de Dios, ¿sí?, representa conocimiento. Eso es lo que significa conocimiento. La luz significa conocimiento en la Biblia. Verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, nadie la esconde, ni la pone debajo del almud, sino la pone en el candelero, para que los que entran vean la luz. Imagínense, hermano, que todas estas luces que tenemos aquí, en lugar de ponerlas arriba, las ponemos abajo.
¿serviría? Pues va a ser escondida la luz. Porque el sol, hermano, en lugar de estar el sol allá arriba, pues hermano, que estuviera, no sé, hermano, hasta lo más profundo allá de la tierra, hermano, más abajo de la tierra, pues no iba a alumbrar. Entonces, siempre la luz tiene que estar arriba para alumbrar. Nosotros tenemos estas lámparas y las ponemos arriba para alumbrarnos. Ahora, sigue el verso 34. La lámpara del cuerpo, nosotros tenemos una lámpara en nuestro cuerpo, dice, es el ojo. Escúcheme, el ojo es nuestra lámpara. El ojo es el que nos alumbra. Si usted no tiene, hermano, no tiene sus ojos, hermanos, sanos, o que hubiera una persona, hermano, ciega, pues no tiene luz. No puede ver. Se va a tropezar, se va a caer. Por eso dice aquí la palabra de Dios que la lámpara del cuerpo son los ojos, los ojos. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en la oscuridad. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos nosotros? Si vemos cosas malas, nuestro cuerpo está lleno de oscuridad. Si vemos pornografía, estamos llenos de oscuridad. Vivimos en las tinieblas. Hermanos, si vemos brujería, hechicería y no sé cuántas cosas, y esas películas de terror y de invocaciones y no sé de cuántas cosas de esas del diablo, hermano, ensuciamos nuestro cuerpo y vivimos en la oscuridad. Así que por eso dice la Sagrada Escritura: cuando tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está en tinieblas. Verso 35. Mira pues, ten cuidado, no suceda, no vaya a ocurrir, que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y fíjese cómo dice, ¿eh? Fíjese cómo dice. Mira, esto ya lo hablamos la vez pasada. Mira pues, no vaya a suceder que la luz, hay una luz, hay una luz. Dice aquí, la luz que hay en ti sea tinieblas. Bueno, dice que hay una luz y luego dice que es tinieblas. Pero volvemos a repetir, ¿qué representa la luz? Conocimiento. Entonces yo voy a entender y voy a palabrasear esto así. Mira pues, hermano, no suceda que el conocimiento que tienes sea conocimiento del mundo. Y si tienes conocimiento del mundo, entonces estás hundido en las tinieblas. ¿Me están escuchando? Verso 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, entonces será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cómo se encuentra usted? Lleno de luz. Si se encuentra usted lleno de oscuridad, pues usted como que dice, pues quién sabe cómo estoy. Bueno, para que usted me entienda, y con esto voy a terminar porque se me acabó el tiempo. Vamos a hablar otra parte de la Biblia. Y vamos a ver, hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a estar mi cuerpo luminoso? ¿Cómo voy a ser una lámpara que alumbra con un resplandor? Porque Dios quiere que nosotros, hermano, seamos personas que podamos resplandecer. Los ángeles, cuando bajaron los ángeles, dice el Biblia que hubo un resplandor en el cielo. ¿Por qué? Bueno, porque esos ángeles habían adquirido la luz del Padre Celestial. Y estoy hablando de una luz física. Y por eso resplandecieron en el cielo. Los ángeles, cuando llegaron, hermano, a la tumba de Jesús, y hermano, ya había resucitado el Señor, llegaron las mujeres y encontraron, hermano, esos ángeles que resplandecían. Amén, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque esos ángeles traían la luz de Dios. Toda persona, en este caso vamos a hablar refiriéndonos a los seres angelicales. Todos los seres angelicales que están en la presencia de Dios están recibiendo la luz de Dios. Ya lo hemos dicho. Toman la luz de Dios y por eso resplandecen. Nosotros como hijos de Dios
Tenemos que tomar toda la luz de Dios. En este caso, para nosotros, ese es el conocimiento. Tomamos toda la luz de Dios, toda la luz del Padre, y conocemos toda la gloria de Dios, y esa gloria de Dios nosotros la manifestamos a la gente. Por eso la gente dice: ay, usted que está cerca de Dios, ay, usted que lee la Biblia, ay, usted que va al templo, ay, usted que ora. ¿No le han dicho a usted eso? Ora por mí, pidan por mí, hermano, y tenemos que hacerlo. Ahora, para que usted me entienda más, me voy al libro de los Efesios, por favor. ¿Cuántos están aquí todavía, hermanos? Mis hermanos de internet, esperamos que estén entendiendo todo. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano? Bien. ¿Ya está ahí conmigo? Ahora, ¿cómo dice el subtítulo de eso? ¿Cómo dice? Andad como hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo somos hijos de luz y que tenemos que caminar como hijos de luz. Y gracias a Dios por la palabra de Dios. Si no tuviéramos la palabra de Dios, hermano, no hubiéramos entendido todo lo que les acabo de hablar. Pero ahorita que vamos a leer esto, les va a ayudar más, el panorama se va a ampliar más para todos. Y entonces vamos a darnos cuenta, hermano, ¿qué es un hijo con luz? Gloria a Dios. Bien, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Vamos a imitar a Dios, no a los hombres. No imite a los hombres. No sean seguidores de hombres. Hay que seguir a Dios. Tenemos que imitar a Dios, porque el ser humano tiene siempre una tendencia a imitar a los hombres. Si una mujer sale con una moda X, no sé, a lo mejor sale una mujer con un vestido blanco y pone unas flores, hermano, rojas y amarillas, y esa es la moda. Y esa mujer, hermano, el modelo, un artista, yo no sé, la pone o la impone. Y entonces toda la gente, todas las mujeres dicen: ah, yo quiero ser como ella. Y como aquella es guapa, delgadita, bonita y todo, ¿verdad? Y la ponen bien bonita, rubia y con su pelo largo y todo. Entonces dicen todos: ay, yo quiero ser como ella. Y piensa que porque se ponen ese vestido, son igual que ella. Pero no, ¿verdad? Sorpresa cuando se ven en el espejo. Entonces, hermano, no es así, no es cierto. Entonces toda la gente, hermano, siempre, hermano, va siguiendo a los hombres, son imitadores de los hombres. Los hombres también son imitadores de los hombres, hermano. Los hombres también, hermano, ven a fulanito de tal y que, no sé, ¿qué le pongo aquí? Un hombre que anda, ¿cómo le pongo? Pues qué moda para los hombres. Pues no le entiendo. Bueno, vamos a poner que se ponen un traje negro, ¿no? Todo negro, y andan todos de negro y no sé qué tanto. Y aquel hombre, pues, pone un modelo, ¿verdad? Delgado, el muchacho, musculoso, de ojos verdes y no sé cuántas cosas y características buenas. Entonces aquellos ven, el traje negro se ve bien, sí, va a ver bonito. Y entonces el hombre también hace lo mismo y le copia. Nada más que aquel está panzoncito, tiene un poquito de lonjas a los lados, pues no se va a ver igual, ¿verdad? Pero de todos modos, hermano, toda la gente tiene esa tendencia de ser imitadores. Entonces aquí la Sagrada Escritura nos ayuda y nos dice: ¿saben qué? Sean pues imitadores, pero no de los hombres, sean imitadores de Dios. En otras palabras, para que usted me entienda, sean ustedes seguidores de Dios, pero no seguidores de los hombres. Porque si nos hacemos seguidores de los hombres, hermano, perdemos. Vamos a tomar una identidad de ese hombre. Vamos a tomar esa identidad de esa mujer. Y aquí la Biblia nos dice: vamos a tomar mejor la identidad del Padre Celestial. Por eso Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, para que tuviéramos la identidad del Padre Celestial. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿no? Por eso usted es hijo de Dios. Bueno, ahorita voy a leer esto que dice aquí la Biblia, para ver si ciertamente usted llena, hermano, el requisito de la palabra de Dios, para que usted pueda decir que usted ciertamente es imitador de Dios. Así que si usted se considera hijo de Dios, dice aquí: sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo?
hijos amados. Versículo 2, empieza la lista. Aquí sí póngase bien listo, porque la lista es muy grande y es para todos. Dice, andad. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Peleando? ¿Discutiendo? ¿Picándonos los ojos? ¿Lastimándonos? No, dice, andad en amor. Ya hemos hablado del amor. El amor no estamos hablando del amor que nosotros conocemos, como dicen las parejas, hagamos el amor. No, no estamos hablando del amor eros, que es el amor de pasión. Ah, mi amado. Ese es el amor que conocíamos nosotros, ¿no? Y es el que conoce la gente, el amor. Es, ellos le dicen a eso amor. A, hermano, cuando tiene una relación sexual, ellos le llaman amor. Pero no sé si realmente hay amor. Hermano, pero ese es el amor de pasión, es el amor eros. Hermano, luego sigue el otro amor. El amor que tenemos a papá, el amor que tenemos a mamá, el amor que le tenemos al abuelo, que es el amor, ¿cómo se llama el amor? Filial, fileo, el amor fileo. Ese tampoco es. Este amor no está hablando, cuando dice andar en amor, ni es el amor ero, ni es el amor fileo. Es el amor agape. Es el amor, hermano, donde se da todo sin que tú esperes nada. Tú, varón, tienes que darle todo a tu esposa, porque así dice la Biblia, ¿eh? Amarás a tu esposa como a ti mismo. ¿Cómo te amas? ¿Te pegas? ¿Te das tus trompones? ¿Te pellizcas? ¿No, verdad? Así tienes que amar a tu esposa. Así como tú te amas, tienes que amar a la esposa. Eso es para los hombres. A las mujeres dice, sujétense a su marido y respeten a su marido. Ese es el amor. La mujer tiene que aprender a sujetarse a su marido. Hoy, hermano, eso está en la liberación femenil, ¿verdad? Y eso está en contra de la palabra de Dios, porque la mujer fue la que pecó. Dios dice a la mujer, no, ¿cómo voy a sujetar a este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Y que yo puedo también? Y ya sabe, la mujer está rompiendo todo. La mujer está ahorita. Ya hay mujeres taxistas, hay mujeres, ¿cómo le llaman? Las microbuseras, hay mujeres albañiles, hay mujeres de todo. Y entonces los hombres están siendo desplazados, y entonces los hombres ahora están en su casa cambiando pañales. Todo está cambiando. Entonces la palabra de Dios dice, andar en amor. El amor de Dios es, hermano, cuando nosotros nos damos sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Es el amor de sacrificio, de entrega, así como el amor de Dios. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo entregó. Este es mi Hijo. Ahí está el amor. Ahí les demuestro. El Padre no nos gritó del cielo, yo los amo. No, el Padre nos demostró su amor. ¿Cómo lo demostró? Dándonos a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego vino el Hijo, y el Hijo nos demostró su amor también. El Hijo lo demostró. ¿En dónde, hermano? En un sacrificio. Se sacrificó en una cruz. ¿Me está oyendo, hermano? Lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron las barbas, hermano. Lo abofetearon, hermano. Le hicieron lo que quisieron. Le pusieron una corona de espinas, le pegaron con una vara para que se le enterraran las espinas. Lo azotaron, le lastimaron la espalda con un látigo, hermano. Allí se enterraban, hermano, aquellos huesos, hermano, puntiagudos. Jalaban el látigo, lastimaban la espalda. Y el Señor no abrió su boca. Como oveja, dice el profeta, como oveja fue al matadero. Y después lo llevaron hasta, hermano, un lugar que se llama el Gólgota, que significa calavera, y ahí lo crucificaron. El salmista dice, horadaron sus manos, horadaron sus pies, hermano, se derramó su sangre en su cabeza, en su rostro, hermano, en su espalda, hermano, en sus manos, en sus pies, era sangre y sangre y sangre y sangre. No se le veía al Señor, hermano, ni el rostro, porque estaba ensangrentado. Y ahí colgado de esa cruz, él tenía autoridad, tenía poder. Se lo dijo a Pilatos: yo puedo hacer que ahorita mi Padre mande legiones de ángeles para destruir a todos estos. Pero no vino a perder las almas, vino a ganar las almas. Y aún estando colgado de esa cruz, la primera frase que dijo ahí, lastimado, hermano, hermano, todo lastimado, sus manos, sus pies, todo, hermano, imagínese.
¿Cómo se sentirá el Señor? Desvelado, golpeado, sin comer, sin beber, nada, hermano. Estaba completamente mal. Su corazón se agitaba. Estaba ahí el Señor, hermano. Y en ese momento, hermano, de esa angustia, porque él dijo, estoy en una mortal angustia. En ese momento de angustia, su primer palabra fue, Padre, perdónalos porque son ignorantes, porque no saben lo que hacen. Pidió perdón, intercedió por nosotros, hermano, los pecadores. Eso es el amor. Ese es el amor. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Ese es el amor. ¿De qué sirve que a tu mamá le lleves cada 10 de mayo flores y todo el año ni te acuerdas de ella, ni siquiera le compras un chocolate? ¿De qué sirve? Eso no es amor. ¿Sí me estás oyendo, hermano? Bueno, puedo seguir hablando de esto, pero no estamos hablando del amor. Así que dice la Biblia, andad en amor. ¿Qué es lo primero cuando dice? Todo aquel hermano que es hijo de luz, anda en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y como un sacrificio delante del Padre, como un olor fragante. Verso 3, sigue hablando los que son hijos de luz. Entre los hijos de luz, dice, no hay fornicación. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ya nos empezamos a identificar, hermano, que es un hijo de luz, que es una hija de luz. Los que no fornican, los que no viven en la inmundicia. Inmundicia quiere decir en lo sucio. Porque, hermano, a lo sucio le llaman que es bueno, porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Mano, las cosas han cambiado, quiero que me digan, quiero que me entienda. Las cosas están cambiando. Hoy la palabra de Dios, por eso muchas congregaciones ya ni usan la Biblia. Porque la Biblia, hermano, es un manual de vida para nosotros. Usted quiere ir al cielo, tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Se quiere ir al infierno, no le haga caso a la Biblia, viva como usted quiera y haga lo que usted quiera. Pero va a pagar las consecuencias. Hermano, sigue diciendo el versículo 4. Dice, no debemos tampoco de mencionar, hermano, ni palabras deshonestas o palabras indecentes, sucias, como groserías, hablando cosas malas. Yo no sé, no tengo cómo decírselo, pero hermano, no decir, porque no puedo decir las palabras, ¿verdad? Hermano, no decir palabras malas. Una persona, era una mujer, me estaba platicando y dice, no, fíjese, uno se sacrifica, uno se preocupa tanto cuando van a ser el niño. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y peleamos con el esposo. Y muchas veces hasta con la suegra y hasta con la mamá. Es que ponle mejor así. Y es que ponle este otro. Y hermano, entonces estamos peleando, me dice la mujer. Estamos peleando. Ella no era cristiana, ¿eh? Entonces me dice, estamos peleando por el nombre. Y después de tanto pleito, pues ya le ponemos el nombre al niño. Y ya el niño ya tiene su nombre. Pero luego yo oigo, dice que ahora están en la escuela. Y en lugar de que le llamen a mi hijo por su nombre, le llaman con otra grosería. No, ¿cómo le hago para que usted sepa qué palabras usan ahora todos los muchachos y hasta las mujeres también la usan? ¿Sí? ¿Sí se imagina cuál, verdad? Hay un animal que, hermano, que anda jalando el arado. Pero nada más cámbiale la B. Entonces, a mi hijo le dicen eso. Las muchachitas así se llaman. Así se. ¿Cómo se llaman? Se están llamando, ¿no? Oye tú. Oye tú. Y entonces dice: tanto que me sacrifiqué, y tanto que peleé con mi marido, y tanto que peleé con mi suegra para ponerle el nombre, para que los chamacos le digan y se refieran a mi hijo con esa grosería. Y sí, es cierto. Mano, las personas tienen nombre. Sus hijos tienen nombre. No le diga burros. Tienen nombre. Si los va a corregir, corríjalos bien. Use la vara y dele fuerte en las asentaderas para que entienda. ¡Ay, que eres un burro! Y entonces el niño dice, burro, 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 soy burro.
Y luego se hacen burros. No, hábleles por su nombre. Todos, hombres y mujeres, tienen su nombre. Bueno, aquí dice: ni palabras deshonestas o indecentes, es lo que significa. Ni necedades, ni truanerías. Son esas palabras pícaras, ¿verdad? Sí, esas palabras así de doble sentido. Que no convienen, sino antes tenemos que hablar con acciones de gracia, dándole las gracias a Dios. Ya se me acabó el tiempo, hermano. ¿Ya se me acabó el tiempo, hermano Linuel? ¿Ya me pasé mucho? No mucho, agarro 10 minutos. 10 minutos tomamos. Ahora, fíjese lo que dice el verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o sucio o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas personas que, hermano, que practican estas cosas que acabamos de leer, no pueden entrar en el reino de los cielos. Dice, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. No pueden entrar las cosas sucias. Las personas, hermano, que practican esto que acabamos de leer, no pueden entrar al reino de los cielos. Es imposible. Aunque Dios las quisiera meter, hermano, allá afuera, allá arriba, no pueden entrar. Es como si, hermano, el Señor metiera un borracho al cielo. El borracho va a querer el alcohol y va a buscar la cantina o va a buscar el bar. Allá arriba no hay cantinas ni bares. Entonces no puede entrar. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos que son desobedientes. Aquí está la palabra de Dios. Nadie te engañe. Hoy te dicen, no pierdes la salvación, tú vas a ser salvo, siempre salvo. La salvación se pierde de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Si tú te portas mal, el Dios no te puede premiar. Si tú te portas mal, Dios no te puede meter al cielo. Te va a correr del cielo. Es imposible que puedas entrar al cielo. Por eso tenemos, cuando llegamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados delante de Dios y decimos: Señor, perdóname, cometí muchos pecados, ayúdame, ten misericordia. Como Dios es misericordioso y para eso vino Cristo, para salvarnos, el Señor perdona nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, pero si nosotros somos hijos desobedientes, ¿usted qué hace con su hijo cuando es desobediente? ¿Lo premia? Ay, mi hijo, mira, te portaste mal, mira todo lo que me hiciste, te voy a dar un premio, te va a dar un chocolate. ¿Usted lo premia? ¿O qué hace? Le dice: ay, mi calamachuchi, ay, chiquitito, mi chiquito tan bonito, te voy a premiar, mi amor. ¿Se portó mal? ¿Usted lo premia? ¿O usted lo corrige? La Biblia dice que hay que corregirlos, ¿no? La palabra de Dios es lo que enseña. Hermano, al hijo hay que corregirlo para apartarlo. Dice: la vara lo aparta de la necedad, la vara lo aparta del infierno. Pero si no lo corrige usted, pues ese hijo y esa hija van creciendo, creciendo, creciendo y van haciendo malos y malos y malos y malos. Y después, cuando usted los quiere enderezar, ya no puede. Pues como el árbol, hermano, el árbol está chiquito, usted lo puede, hermano, le va cortando las ramitas, los tronquitos, y usted lo va haciendo a su forma. Pero si usted deja que el árbol crezca, 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 ¿cómo lo va a corregir? Pues ya árbol, ¿cómo dice el mundo? Árbol torcido. ¿Quién lo endereza? Solamente Dios. Nadie más que Dios. Ya con que están trancazos y más trancazos. ¿Cuántos padres ahorita están sufriendo con los hijos que son drogadictos? ¿Cuántos padres sufren ahorita con las chamacas que son borrachas? Muchos. Hay que corregirlos. Tiene usted que corregirlos. Bueno, sigo leyendo. Verso 7. No seas pues partícipes con ellos, no practiques lo malo. Verso 8. Porque en otro tiempo, cuando estábamos en el mundo, ¿qué éramos? Estábamos en la oscuridad, estábamos en la ignorancia. Mas ahora sois, ahora tienes conocimiento en el Señor. Entonces, como tienes conocimiento del Señor, tienes que andar como hijo que tiene conocimiento. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué le agrada a Dios? ¿A Dios le agradará que yo golpee a mi esposa? ¿A Dios le agradará que yo no le dé su gasto a mi esposa, a mi familia? Y que nada más le deje 20 pesos. A ver qué puedes hacer, vieja, con 20 pesos. Y tú te llevas los 300, 400 pesos. Oye, qué feo, ¿no? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No. Verso 11.
Dice, no participes en las obras infructuosas, que no producen fruto, que son de las tinieblas, sino más bien tienes la obligación de ¿qué? Repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que aquellas personas inmundas y sucias hacen en secreto. Hermano, a mucha gente le gusta ver esas cosas, que es pornografía, eso que sabes que se debe de hacer en la intimidad, porque el sexo lo establece Dios, sí. Un día me dijo una persona, dijo, oye, ¿entonces para qué es el sexo? Ah, no, sí, para que lo disfrutes, pero en el orden de Dios. Y el orden de Dios es que tú disfrutes el sexo con tu mujer, pero cuando estás casado, en tu casamiento. Antes no puedes tener relaciones sexuales, porque eso se llama fornicación y Dios lo condena. No puedes tener tampoco una relación sexual fuera de tu matrimonio, porque eso se llama adulterio y también Dios lo condena. Entonces tienes que tener tu esposa cuando estás casadito, y entonces disfrutas del sexo con tu esposa. Vas a disfrutar de tu esposa y tu esposa va a disfrutar de ti. Pero ¿cuándo? Cuando ya estés casado. Y esto lo haces ¿dónde? En la intimidad, dice la Sagrada Escritura. Toda chamaca y muchacho que tienen sexo antes del matrimonio ya quedaron mal delante de los ojos de Dios, ¿eh? Ya quedaron ahí, man, pues por andar haciendo cosas malas, cosas cochinas y sucias, dice aquí la Biblia. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. ¿En dónde, hermano? En secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, la palabra evidencia significa algo que se enclarece. Dice, cuando son puestas en evidencia, ¿por qué cosa, hermano? ¿Por qué? Por la luz, por el conocimiento. Dice, todas las cosas van a ser claras cuando viene la luz. Es como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ahorita Dios nos está iluminando. Dios nos está dando luz. Y nos está enseñando, esto es malo, lo que tú hiciste es malo, y pum, pum. Entonces dices, ¡ah! Estoy en la oscuridad. Estoy mal. ¿Sí me están entendiendo? ¿Quieren que siga o le paramos ahí ya? Ya se empezaron a sentir incómodos, así como diciendo, ¿sí me están entendiendo, hermano? Termino, ya terminé con esto. Dice aquí la Biblia, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, cuando viene la palabra de Dios, que es la luz y nos ilumina, dice, entonces son hechas manifiestas. Porque la luz, el conocimiento, es lo que va a manifestar o a demostrar todo. Por lo cual el Señor dice, despiértate tú que estás dormido, levántate tú que estás muerto. Y entonces va a pasar algo bonito, va a venir una luz que se llama Cristo. Dice, y entonces te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia, con mucho cuidado, cómo andas. No camines como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, no seas necio, no seas tonto, sino sé entendido de cuál sea la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. No os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución. Antes preocúpate mejor de ser lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con maldiciones y groserías, no. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí me quedo. Cierro la Biblia, si no sigo hablando. ¿Sí entendimos, hermano? Lo que es andar en luz. Hoy nosotros somos la iglesia. Y nosotros, hermano, tenemos que andar en luz. Nosotros tenemos conocimiento. Y ese conocimiento nos lo ha dado el Señor a través de Jesucristo y a través de su palabra. Así que, hermano, mis amados hermanos, queridos hermanos, seamos luz a donde quiera que vayamos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos, hermano, en el trabajo, en la casa, en la calle, con los vecinos, con los familiares? ¿Cómo nuestro comportamiento? Hermano, no podemos ser cristianos nada más en la iglesia.
No podemos ser cristianos nada más en el templo. Tenemos que ser cristianos donde quiera que vayamos. Alabo usted el nombre de Dios. Espero me haya entendido, hermano. Dios bendiga a todos mis hermanos de internet. ¿Nos escribieron, hermano, o no nos escribieron? Bueno, así lo vamos a dejar. Nada más voy a pedir, por favor, que oren por nuestra hermanita Guadalupe Jiménez. Ella tiene, hermano, un problema muy fuerte en su cuerpo y está haciendo que adelgace mucho. Esperamos que oren. Y oren por todos nuestros hermanos y algunos que se han enfermado. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir al Señor para que el Señor los sane. Dios tiene todo el poder. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Gracias por su paciencia que tuvieron conmigo. Espero, hermano, que me hayan entendido y que la palabra quede bien clara y bien, hermano, definida en su corazón y en su mente. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por esta tarde, gracias por este momento. Yo te pido con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, una bendición para tu iglesia. Bendice a todos mis hermanos, ayuda a todos, bendito Dios. Te ruego por todos los que están enfermos. Pido por mi hermana Lupita Jiménez, extiende tu mano sobre ella y sobre todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que tienen su gripa. Yo te ruego que quites esa gripa. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda esa enfermedad. Rompo toda atadura del diablo. Echo fuera todo espíritu inmundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo declaro sano los cuerpos por las llagas de Cristo Jesús el Señor. Manifiesta tu gracia, Señor. Bendice a mis hermanos. Levántalos. Glorifícate, Señor, como siempre lo has hecho. A ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza, hoy y siempre, Señor, y por toda la eternidad. Permítenos, Señor, que seamos luz donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que lleguemos. Seamos luz, que seamos portadores, Señor, de ese conocimiento de la gloria de Dios. Que podamos predicarle a toda la gente y que la gente conozca tu palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido de tu misericordia y pido tu bendición sobre toda tu iglesia, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, por tu gran amor que nos has tenido. Gracias, amado Dios. Te exaltamos, Padre, y te glorificamos porque tú eres bueno. Te agradecemos, Señor, tus bondades, Señor, que tienes hacia con tu iglesia, hacia con tu pueblo, Señor. No nos cansamos, Señor, de bendecirte, no nos cansamos de adorarte, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo, Señor, en vuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria es el nombre de Dios, hermano. Y vamos a ponernos de pie y así nuestros hermanos pasarán a su lugar. Y hay un hermoso canto que dice: Señor, con mis manos levantadas me presento ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Y junto a ti, dile con mis manos. Hacia el cielo.
presento delante de tu presencia, Señor. Hoy mi ser. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir, que pudimos estar en tu casa para alabarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor, y para darte toda la honra y toda la gloria. Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, que se reunieron a través de la plataforma, a través de esa red social, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Nos cercamos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ponemos un vallado de ángeles que nos cubran y nos defiendan. Echamos fuera toda obra del diablo. Rompemos toda obra de Satanás. Y nos declaramos sanos, libres para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, vuestras familias, vuestros padres, vuestros hijos, vuestras hermanas. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre Celestial. Que sea tu presencia la que nos acompañe. Que sea tu presencia la que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Padre. Pongo, Señor, en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de mis hermanas maestras, de mis hermanos maestros que hoy colaboraron. Gracias por la vida de mis hermanos músicos, mis hermanas del coro, mis hermanos de multimedia. Gracias por los diáconos, por los brigadistas, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, que sigue esforzándose, Señor, para alabar y para bendecir tu nombre.
Nos vamos de tu casa, más nunca de tu presencia, creyendo, confesando que tú eres nuestro Dios, que tú eres quien nos levanta y quien nos fortalece, Señor. Permítanos empezar esta semana con gozo y con alegría en vuestros corazones. Te pedimos por nuestro empleo, Señor, por nuestro trabajo, Padre Celestial. Ponemos en tus manos nuestra alacena, nuestra cartera, Señor, todo, Señor. Tú suple nuestras necesidades, Señor. Si hay alguien enfermo, alguien atribulado, angustiado en esta hora, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Cercamos su espíritu, su alma, su cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús echamos fuera toda obra del diablo. Rompemos toda enfermedad, toda dolencia, Señor, todo malestar. Yo lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y los declaro sanos, libres para la honra y la gloria de tu nombre. Tú tienes poder, Señor. Tú hasta el día de hoy sigues haciendo prodigios y milagros. Sabemos que la victoria es tuya, Señor. Sabemos que tú eres un Dios sabio y tú sabes el porqué de las cosas. Solamente nos resta pedirte, Señor, que tú nos des paz, que tú nos des fe y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Gracias por tu siervo que compartió tu palabra. Úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Ponemos ángeles a su alrededor que lo cubran y lo defiendan, Padre. Y te agradecemos tus bondades que tienes, Padre, hacia con nosotros. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tomamos nuestro lugar y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañaron a través de su celular, a través de su dispositivo. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes. Ánimo, iglesia, el Señor está con nosotros. Gracias.